Y si usted está pensando en estudiar, preste atención porque esta información con seguridad le interesa, pues la Institución Universitaria Digital de Antioquia inauguró su sede en el municipio de Guarne, esto como estrategia que beneficia al Oriente Antioqueño ofreciendo una gran variedad de programas virtuales. En el Parque Educativo Elida del Conocimiento de Guarni funciona el Nodo Subregional del Oriente, un espacio que sirve para los procesos educativos de los estudiantes de la institución en la región y que sirve como universidad abierta para toda la ciudadanía. La Digital está comprometida con la educación bajo el modelo de digitalidad próxima, un abordaje que acerca a la universidad a los territorios e integra una comunidad universitaria dinámica y participativa en constante evolución. Es la gran estrategia que tiene la ayuda digital de Antioquia de llevar educación eh, cercana a la ciudadanía. la gran posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier ciudadano se acerque al aula de juego y tenga la oportunidad de entender las matemáticas a través del juego, de entender de la física, de entender la química, de entender de todas las áreas del conocimiento a través del juego. Es una estrategia diferente de acercar el conocimiento al ciudadano y de decirle que sí es posible iniciar el proceso formativo. Es un lugar, primero que tiene una muy buena infraestructura como parque educativo, que es el lugar que nos acoge para tener el aula del fuego. Y segundo porque es un, un lugar eh, que abre las puertas del Oriente, es el lugar por donde transita. Toda, pues, muy gran parte del transporte público que viene desde muchos otros municipios. Entonces, es un lugar estratégico para que nuestros estudiantes puedan asistir al nodo y también para que la región en general pueda acompañarnos en estos espacios y en nuestros programas. El nodo subregional del Oriente cuenta con 884 estudiantes matriculados para el primer semestre de 2023. La ayuda digital de Antioquia tiene cobertura en los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño, Sonzón, Alejandría, Concepción, El Peñol, Guatapé, Granada, San Carlos, San Rafael, Cocorná, San Luis, San Francisco, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, La Ceja, La Unión, Marinilla, Río Negro, San Vicente y por supuesto en Guarni. Bueno, para nosotros eh, significa progreso, significa oportunidades para los jóvenes del municipio, para las personas que quieran acceder a la educación superior, para las personas que sin duda no han tenido esa oportunidad. A mí me alegra altamente como alcalde del municipio de Guarne poder contar con la ayuda digital acá en nuestro municipio. Les agradezco infinitamente por pensar en Guarne. Los pregrados con mayor número de estudiantes en esta región son Administración de Empresas con 160 estudiantes, Salud en el Trabajo con 89 alumnos y Publicidad con 49. La ayuda digital es una oportunidad maravillosa. Hace ya varios años estudié una técnica, me dediqué a trabajar, a mi hogar, entonces no era la oportunidad como de, de estar estudiando presencial. Entonces, cuando supe de esta universidad, me interesé demasiado por ella, sabía que era la oportunidad perfecta para estudiar lo que realmente me gusta. El nodo sirve como espacio de capacitación y formación para estudiantes de diversas instituciones educativas en la región, que pueden acceder a cursos que les brindan herramientas complementarias a la educación básica y media, por ejemplo, manejo de software o inglés básico, entre otros.